Buenos días, señoritas, jóvenes. Vamos a revisar esta semana un ejemplo más de lo que son las medidas de dispersión que analizamos en la guía anterior, las cuales eran la varianza y la dispersión estándar. Una es un requisito de la otra para obtener el resultado, ¿ya? Para calcular yo la dispersión estándar, tengo que calcular la varianza. Bien, analicemos un ejemplo. Dice aquí: la varianza, como definimos en la guía pasada, correspondía al promedio de los cuadrados de las diferencias entre los datos y el promedio del conjunto. Suena un poco complejo de leer, pero si analizamos por parte, esta pequeña oración dice: es el promedio, es decir, yo le voy a dar un conjunto de datos. El profesor te entrega cuatro datos en este caso. Tú, esos cuatro datos, lo primero que tienes que hacer es calcularle el promedio. Incluimos el dato cero para hacer notar la diferencia, ya que muchos alumnos lo preguntaron por correo, en la clase de Zoom también, ¿qué ocurría cuando había un dato como resultado cero? O acá en la resta que me diera cero. Bueno, lo mismo. El cero se tiene que incluir, porque si bien el cero no va a alterar ninguna suma, ya que si yo sumo 6, 1 y 5, me va a dar 12 sumándole uno a cero. Pero si no incluyo el cero como un dato, me va a cambiar el denominador de esta fracción, ¿ya? Y aquí hay cuatro datos, por lo tanto, hay que dividir en cuatro. Ojo, no se nos va a ir. Por eso les recomiendo, mejor anoten el 0. La suma 12 y 12 cuartos da como resultado 3. Luego ese promedio se le resta a cada dato. A cada uno de los datos del conjunto le restamos el número 3 y obtenemos los resultados que aparecen acá. Solamente son restas bien sencillas. Recuerden que al restar dos números de distinto signo, restamos y conservamos siempre el signo del número que tenga mayor valor absoluto. 6 menos 3 es 3, pero 1 menos 3 es menos 2. Luego, cada uno de esos números al cuadrado me va a dar como resultado un número siempre positivo, ya que estoy elevando el número con su signo. En este caso se dio la casualidad de que se repitió el 9 y el 4, no es que vaya a ocurrir eso en muchos ejemplos más. Bien. Luego, a los resultados obtenidos les volvemos a calcular el promedio. Es decir, sumamos estos cuatro números, como aparece acá abajo, dividimos por 4 y nos da como resultado la fracción 26 cuartos, que como número decimal equivale a 6,5. Muy bien, entonces promedio, resta, elevo al cuadrado y vuelvo a calcular el promedio. Ahora, en cuanto a lo que es la división estándar, como dice la definición, que corresponde a la medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, eso quiere decir de que el resultado de la división estándar me va a indicar cuán alejados del promedio están los datos. ¿Y cómo se calcula? Es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, si trabajamos con el mismo conjunto anterior, donde ya conocíamos la varianza 26 cuartos, es decir, 6,5, la división estándar es, a este conjunto, aplicarle la raíz cuadrada al resultado de la varianza. Y la raíz cuadrada de 26 cuartos, ustedes lo pueden corroborar con una calculadora, es 2,54 y muchos decimales más que en este caso no es necesario anotarlos. ¿Sí? Lo dejamos como aproximadamente 2,54. Muy bien, eso es el procedimiento para calcular varianza y desviación estándar de un conjunto cualquiera de datos. No te olvides que puedes consultar todas tus dudas al correo matemática.lppn@gmail.com y también revisar información correspondiente a el envío de correos, formato de trabajos o cualquier tipo de duda que tú quieras también preguntar, no solo por el correo, lo puedes hacer a nuestro Instagram, @polimatemática, y también ver estos mismos videos en nuestro canal de YouTube, Polimatemática. Bien, así estarán al tanto de los contenidos e información que vamos actualizando cada 15 días. Muy bien, jóvenes, señoritas, mucho éxito en el desarrollo de sus actividades.